Buenos días. Oye, ¿tú sabes por qué está toda esta basura aquí? Ay, ni lo mencione. Que me da coraje de solo verlo. Yo creo que la muchachita de intendencia ni siquiera hizo su trabajo. Así estaba cuando llegué. Ok. Cuando la veas, por favor, dile que pase a mi oficina. Claro, no se preocupe, yo le diré. Buenos días, señor Tadiana. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Yo dejé impecable esta mañana. No sé lo que pasó. Cuando yo llegué ya estaba así. Qué extraño. ¿Y si revisamos las cámaras? Claro que no vamos a revisar nada. No considero que eso sea necesario. Simplemente vuélvelo a limpiar y ya. Por cierto, el jefe te quiere ver, así que ve a su oficina, por favor. ¿Ahora mismo? Es que me iba a poner a limpiar todo este desastre. Ahora mismo. Adelante. Disculpe, señor. Me dijo Diana que me estaba buscando. Pero mire, si es por el desastre de la mañana, le juro que yo ya había limpiado todo. Sí, efectivamente es por el desastre que hay. ¿Tú no sabes qué pudo haber pasado? No, pues la verdad es que no. Como le digo, yo ya había dejado todo limpio. Pero si gusta, puede revisar las cámaras. No te preocupes. No es para tanto. Mira, tú vuelve a hacer lo que estabas haciendo y por favor limpia ese desastre. Sí, claro, yo ahorita mismo lo hago. Oye, antes de que te vayas, quiero decirte que no olvido lo que te prometí. Gracias, pues es muy lindo que aún lo recuerde. Con permiso. Qué raro. No funcionaron las cámaras esta mañana. ¿Soy yo o hay más basura aquí? ¿Cómo va a haber más basura aquí? Es la misma de hace rato. Qué extraño. Oye, Diana, ¿de casualidad no has visto a Patty? No, la verdad no la he visto, pero ¿la ocupas para algo o qué? Pues, es que vengo de los baños y están todos sucios. Algo raro está pasando con ella. Pareciera que últimamente no está haciendo su trabajo. Pues, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, yo también lo noté. Y sinceramente, cuando llegué aquí a la oficina, había un cochinero regado por todo ahí. Yo creo que deberías decirle a Andrés. ¿Pero tú crees que sea necesario? Claro, él se debería enterar de todo lo que pasa en esta oficina. Deberías decirle. Bueno, lo voy a tomar en cuenta, sí. Gracias, con permiso. Adiós. Buen día, Emily. ¿Ya estás lista para tu despedida? Sí, este es mi último día en esta ciudad. Y dígame, ¿ya eligió quién se va a quedar con mi puesto? Todavía estoy en duda. Pero en la tarde lo voy a anunciar. Confío en que va a elegir a la persona con mejor preparación. Sí, así será. ¿Y venías por algún otro motivo? Sí, lo que pasa es que creo que Patty no está haciendo su trabajo, ¿sabe? Vengo de los baños y me encontré los espejos todos sucios. Sí, Diana ya me había comentado. Creo que voy a tener que hablar con Patty. Yo creo que sería la mejor opción. Bueno, con permiso, nos vemos al rato. Obvio. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Ya estaba el espejo así? Mira, sí estaba cuando llegué. De hecho, yo lo había limpiado en la mañana. La verdad es que no lo entiendo. Es como si hubiera niños en esta oficina. Bueno, entonces, ¿qué puede estar pasando? No lo sé. Pero para mí, que hay alguien que me quiera hacer quedar mal. No, mira, yo sé que tú serías incapaz de hacer algo así. Jamás hemos tenido ni un solo problema contigo. Pero no te preocupes. Yo creo que ya sé quién está detrás de todo esto. Pero, ¿quién? Mira, tú sigue limpiando y si se presenta otro incidente como este, ve y dímelo a mi oficina tú misma, ¿ok? Muchas gracias por asistir. Y como todos ya saben, hoy es el último día de Emily en esta empresa porque se va de la ciudad en busca de mejores oportunidades.
Es por eso que decidí que una de las personas que están aquí tome su puesto. Así que quiero pedirle a Diana que pase al frente. Bueno, Diana, tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Por qué has estado haciendo todo este tiempo hacer quedar mal a Pati? Pati, ¿recuerdas que cuando entraste a trabajar en esta empresa te comenté que por tus estudios y por tu preparación podrías hacer muchas cosas aquí, pero solamente estaba disponible la vacante de conserje? Entonces, ¿eso quiere decir que usted me va a ascender? No. Bueno, todavía no. El puesto de Emily estará vacante en unos días. Y por tu preparación y tus estudios, tú eres la indicada para ese puesto. Pero por antigüedad, le corresponde a Diana. Bueno, pues mire, si usted me elige a mí, yo le prometo que no se va a arrepentir. Pero claro que no te vas a arrepentir, porque ni siquiera va a llegar a tomar la decisión. Yo me voy a encargar de eso, mugrosa. Bueno, pues ya veremos qué tal desempeñan su trabajo las dos. Adelante, Diana, te escucho. Lo hice porque me parece humillante lo que me están haciendo. He trabajado mucho para tener este puesto y no me parece que esa mugrosa se quede cuando no ha hecho absolutamente nada por la empresa. No puedo creer el desprecio con el que hablas de Patty como si fuese inferior. ¿Tú sabías que ella es la mujer más preparada en esta empresa? ¿Sabías que tiene un doctorado? ¿Y tú qué? Tú ni siquiera terminaste la prepa. Es por eso que quiero informarles a todos ustedes que el puesto es de Patty. Así que, felicidades, Patty, el puesto es tuyo. Hey, espera, todavía tengo algo para ti. Recoge tus cosas y vete. Estás despedida. Andrés, por favor, no me hagas esto. Tú y yo somos amigos. Tú sabes que este trabajo es lo único que tengo. Es todo para mí. No, Diana, no confundas amistad con trabajo. Todo lo que hiciste amerita tu despido. O, si tú quieres, puedes tomar el puesto de Patty como conserje. ¿Yo ser conserje? Está bien. Lo que sea. Todas las personas somos iguales sin importar nuestra posición. Y es mejor que nos midan por nuestras buenas acciones. Recuerda que en nuestro camino de subida al éxito, no hay que humillar a nadie, pues cuando vayas de bajada, tendrás que verlo subir a ellos.